Bienvenidos a todos, una vez más al canal, yo soy Roman Bain y aquí estamos en Age of Mythology Rituals para continuar y en este caso, si mal no me equivoco, concluir la campaña de la caída del tridente. Llega al final la historia de Arcantos, el héroe Atlante, y nos vamos a por el escenario 32, un lugar en mis sueños. El enfrentamiento final entre Arcantos y Gargarensis tiene lugar en el Templo de Poseidón, en la Atlántida. ¡Vamos allá! En el gran templo. ¿Ahora ves por qué Poseidón quería que me uniera a la guerra de Troya? ¡La última puerta está aquí! ¿Qué? ¡Cronos! ¡Gran señor! ¡Dame mi recompensa! ¡Tómala y vete! No iremos a ninguna parte sin ti. Por favor, haz lo que te pido. Sácalos de aquí. Asegúrate de que los demás suban a los barcos. Yo me ocuparé de Gargarensis. Vale. Destruye los templos de Poseidón para obtener el poder divino Meteoro. Avanza a la Edad Mítica y construye una maravilla para recibir la bendición de Zeus. No podemos avanzar todavía. Necesitaríamos una fortaleza. Aquí tenemos comida. Vamos a por ello. Necesitamos explorar, a ver si tenemos algún bosquecillo. Parece que por aquí. Arcantos, había una reliquia aquí arriba, la quiero. ¿Qué nos da? Campo de visión de todos los edificios. Venga, ¿dónde tenemos el templo? Aquí abajo. Vale, pues el bosque parece que al final resulta. Mira, aquí está perfecto. Vamos a ponernos a conseguir madera. Vamos a sacar gente a trabajar. De hecho, vamos a sacarlos aquí. Uno de vosotros que construya esto. Todo lo tuyo. El primero que salga que lo ponga. No tenemos muchas tropas. Deberíamos mejorarlas, hacer cosas. Necesitamos levantar una economía fuerte y necesitamos levantar una economía pronto. Quiero esta mierda para ayer. Vale, tenemos unas aguas milagrosas aquí. Está bien saberlo. Buena zona para ponerlas. Leye, pani. Prosegue, tecto. Mejor pon esto. Prosegue. Tú, voy a querer... Para tecto. Poder explorar jinetes. Vamos allá. Perfecto. Estas dos... Vale, aquí tenemos otro bosquecito para después, estupendo. Arcantos, ven por aquí. ¿Qué tenemos aquí? Vale, tenemos a los nórdicos. Tienen valquirias, están atacando aquí a nuestros aliados, por lo menos parece que se defienden. Y a los egipcios al sur. Nos han dado gigantes, vale. ¿Quién es el inactivo? Perfecto, tú puedes ponerme una fortaleza... Que yo quiero poder defenderme yo. Vamos a plantarla aquí. Vale, las torres se van a encargar de Hipólita. Vamos a enviar a Arcantos. Por si acaso no fueran capaces, porque están perdiendo muchas tropas. Al final los héroes son un problema siempre. Esta tecnología, esta de aquí también. Hidras, dame dos. Vamos a sacar gente a rezar. Necesitamos gente que rece. Por el momento 5. Ya ampliaremos el número en el futuro.
los guerreros de Osiris te ayudarán en tu gran batalla. Perfecto. ¡Ojo! Nos dan un hijo de Osiris. Bien, vamos a reclutar un par de jinetes. Vamos a empezar a explorar. Sabemos que aquí hay que tumbar esta posición y capturar esto. Si puedo tener yo las propias mías cosas esas, estaría genial. Otra cosa que me gustaría tener... mi hidra, bien. Ven aquí. A ver si va sacando cabezas. Uno de estos que me consiga el mercado. Vamos a ponerlo por aquí, una cosa central. Vamos a intentar crear unas rutas comerciales con estas buenas gentes. Necesitamos un poco más de madera. Y más casas. Ahora mismo el fervor no nos hace tanta falta como la madera. Un mínimo sí, obviamente. A ver si conseguimos sacar a la otra hidra. Después del mercado saldrá. No tengo nadie inactivo. El otro jinete tampoco puede salir. Prosigue. Mira, construye una casa aquí. Después sigues con lo otro. Al menos así podemos ir sacando tropas. Vale, están atacando aquí. Que el coloso... necesitará ayuda. Sí, necesita ayuda. Vamos a enviarles al hijo de Osiris. Vale, yo estoy preparado para defenderme. Vamos a explorar. Fulome. Pani. Fulome. Orzos. ¿Esto dónde lleva? Fulome. Pani. Vale, fortaleza. Fulome. Atrás. Pani. Fulome. Pani. Fulome. Pani. Quiero saber todas las zonas de acceso que tienen contra nosotros. Pani. Fulome. Pani. Vale, cabras. Orzos. Fulome. Pani. Orzos. Pani. Vamos a explorar toda esta zona de aquí abajo. Y después os quiero aquí de vuelta. Venga. Tú quiero que me pongas los edificios que me faltan militares. Entre ellos este. La armería. Vamos a ponerla por aquí. Vale. Ven por aquí. Mira que bien nos quedó esta zona. Y nos faltaría la galería de tiro con arco. Que aquí sería muy peligrosa. Aunque sería el sitio yo creo que ideal. Pero vamos a plantarla por aquí. Vale, ya han reunido otra vez un ejército. Estos también han reunido un ejército. Por lo tanto vamos a dejar al hijo de Osiris aquí. Y a Arcantos con estos. Nosotros tenemos el ejército más grande. Vamos a reunir dos héroes. Podemos avanzar a cuarta. Nos falta mucha comida. Vale. Pues 1, 2, 3, 4, 5. Y sacamos ese, empezamos a trabajar en esas granjas. Vale, aquí podríamos tener un centro urbano adicional. Pues no es mala idea. ¿Dónde están mis jinetes? Aquí, vale. Acercaos al agua. Vale, así la controlo yo. Es muy buena tener esta chisma aquí. Orzos. Pani. Fulome. Pani. A pesar de que tenemos al hijo de Osiris. Vamos a usarlo para ayudar ahí contra el... Madre mía. A por el león de Nemea, los suscarles no van a poder. Están devastando, Voy a tener que enviarles refuerzos. Atrás. Guarécete en la torre. Madre mía. Vamos a enviar refuerzos. ¡Qué desastre! Ahora me atacarán a mí. Solo por fastidiar. Leye.
silencio. Aquí tienes algunos gigantes para ayudarte en el combate. Vale. Venga, gracias. La idea es esto. Mal está. Vale, se ve que si pierdo... No perdí a ninguno. Iba a decir, Fulo, si pierdo a alguno me lo reponen, pero no. Es que no perdí. Prostagma, vosotros dos. Mal. Vosotros dos. Necesitamos comida, pero vamos a ir a madera. Ahora con lo de las granjas. Tenemos esa... Y estas tecnologías. Debería ser suficiente. Y ahora potenciamos la producción de madera con esto. A ver si llegamos pronto a avanzar de edad. Vamos a empezar con el comercio con esta gente. Aunque nos gastemos un poco de comida, es una inversión. Estamos haciendo una inversión. Vale, tú acércate a las aguas curativas. Ahí estás dentro, no hace falta que te expongas tanto. Está curándose, ¿no? No. No, porque no para de ir para abajo. ¿Esto qué hace? Pues mira, gastamos esos recursos bien gastados. Vamos a coger aquí gente, vamos a traernos a 5. Vamos a cazar, conseguir comida por aquí, pero sobre todo poner un centro urbano. Tener una zona alternativa por si acaso se nos tuerce todo. Me gustaría tener algo de caballería, pero es que tampoco me quiero gastar toda la comida. Necesitamos avanzar de edad. Vamos a poner la balística. Esa siempre es útil. Nos falla la población. Étimo. Ven conmigo. No, tú no. Esto. Vamos a coger de los que rezan. Y de los que rezan, vamos a poner una casa por aquí, otra por aquí, por aquí. Por aquí no puedo. ¿No me da la madera? No, no puedo poner más casas. Venga, pues que construyan todo eso y ampliamos la población al máximo potencial actual. Prosegue. Nos falta madera. Claro. Bueno, pues que se vayan acumulando ahí. Leye. La madera sube bastante rápido. Prosegue. Aunque da otra, bien. Podemos mejorar la caballería ligeramente. Vamos a intentar ahorrar. Vale. Bien, bien, bien. Las tropas además son rápidas. Esto. Vosotros tres vais a poner... Leye. Una granja. ¿O no? No, no encaja ahí. Bueno, pues si no encaja, no encaja. Los tres a rezar otra vez. Aquí hay gresca. ¿Dónde? Vale. Van por el norte. Tú acércate a la fuente esta, por favor. ¿Por qué no me cura esto? No se me puede morir el hijo de Osiris. Que no tengo más. Vale, tenemos 8 bichos de estos. ¿Esta gente cómo va? Pasando las putas. Bueno, pues vamos para allá. Vamos a echar una mano. Calor. Si caen, lo siguiente soy yo en la línea de combate. Tenemos a Hera con las medusas, que son muy buenas unidades. Y además nos mejora o nos genera mirmidones. O tenemos a Hefesto, que nos da esos colosos. Y sobre todo nos da lo de la abundancia. Apostemos por la abundancia. Vamos a perder bastantes de estas unidades. Fue un poco ataque suicida. Pero hacía falta porque los están desgraciando a más no poder. ¿Cuántos hay? Aún hay 8. A por la catapulta. Vale. Volvemos a nuestras posiciones. Vamos a poner esto. Vamos a mejorar la caballería. ¿Cuánto trae cada vez? 9. Bueno. No es para echar cohetes, pero tampoco está mal. Vosotros aquí y después a trabajar en los lobos, por ejemplo.
que nos van a dar esa comida. A ver si podemos curarnos. Bueno, mientras tengamos al hijo de Osiris podemos curarnos. Las hidras han mejorado. Reclutar alguna más no venía mal, pero son muy caras. Necesitamos ampliar la, producción de comida. ¿Leye? Están gordas, sí. Pues a las cabras. No os lo penséis. Hay muchas. Prostagma. Vamos a mejorar a los soplitas. Tan pronto podamos mejoramos el entrenamiento de la infantería. Vamos a ir poco a poco. Igual una fortaleza aquí. Bueno, igual la ponemos aquí cuando se la destruyamos. Bóvedas de la abundancia capturadas, cero. Vale, podemos tener más de una. Podemos tener la nuestra y después las que vayamos capturando. Recupera las bóvedas de la abundancia de la Atlántida para obtener más recursos. Vale, el problema es que ahora mismo los tienen ellos. Y son ataques bastante heavy, porque por aquí podemos atacar, pero todo esto está unido. Vale, nos da un coloso que vamos automáticamente a mejorar. Vale, bien, bien, bien. Más tropas. Me gustaría que me dieran sacerdotes, pero bueno. Devora árboles o minas para regenerar puntos de resistencia. No. Necesito esos recursos para otra cosa. Aumenta los puntos de resistencia de todas las unidades. Dale, dale. Vamos a mejorar también esto un poco, al menos la línea básica de todo. Necesitamos más oro. Esto ya está operativo, ¿no? Pues venga, a trabajar en oro, ahí. Además, vamos a mejorar la producción por aquí cuando podamos. Nuestro ejército no es malo. Tenemos capacidad bélica. Las catapultas son muy caras. Ataque y alcance, las armas. Otra vez por aquí, le están atacando. No van a vencer. Vamos allá, señores. Vamos al combate. A por ellos. Vamos a ver si podemos mejorarlos. 500 de oro. ¿Dónde hay minas? Aquí hay una. ¿Dónde hay otra? El comercio pretende no nos da nada. Aquí hay un par de ellas más, pero uno ya está consumiendo a sus aliados. Venga, de nada. Otra vez. La velocidad quizás no me interese tanto como me interesa el alcance de estas catapultas. 200 de madera, sí, por favor. 200 de comida también. Y por aquí lo de los soplitas. Quiero los soplitas de élite. Y quiero esto. Ah, volvieron a traer tropas. Nada, los están machacando. Vamos a convocar a los Rohirrim. Vamos a enviar las dos hidras. A tomar por culo. Lo vamos a explicar. Vamos a colocar la abundancia. Yo creo que por aquí. Y si podemos ponemos otra al lado. Bóvedas de abundancia capturadas. En realidad no las hemos capturado, pero mira, ahí está. Mis hidras sacan cada vez más cabezas, regeneran. Y estos ataques yo creo que van a cesar en el momento que acabemos con todo esto. Voy a dejarle las dos hidras por aquí para proteger. Proteger y servir. 300 de oro, no. Necesito la mejora de las catapultas. Esta muchacha, ¿cuánto nos cuesta? 400 de oro. También es cara de narices. Prosegue. Vamos a poner uno de estos. Tecton. A cortar tiempos. Vale, por aquí estamos cazando ya todo. Tenemos unas pocas cabras para cuando se nos acabe. Aquí aún queda bastante comida y de los animales se extrae bastante rápido. Mejoramos la producción de las granjas. El problema va a ser el oro. Tenemos estas dos minas, pero no va a ser ni de lejos suficiente. ¿Dónde está el hijo de Osiris? Ahí, vale.
Por el momento no, pero pronto nos vamos. Ahora me atacan a mí. Eso es lo que yo quería ver. Cabrones. Dejad que os lo explique. Me han roto la casa. Hemos perdido un siervo de Osiris. Carlos. Buenos días, Hipólito. Leye. Esto. Bien. Vamos a atacar esta posición. Estos guerreros de Osiris te ayudarán en tu gran... Vale, genial. Compensamos el que perdimos. Bueno, de hecho perdimos a 4. Además están comerciando ellos... 70 de oro, la hostia. Eso es una ruta comercial, lo demás tonterías. Terremoto. ¡El poder de los dioses! Tus amigos nórdicos ya no podrán ayudarte. Vale, supongo que ahora soy yo el que tiene que venir aquí. Vamos a frenar el ataque porque a los nórdicos se los han papado. Y mis hidras han caído. Son demasiados. Le están dando con todo. Es que obviamente ahora la hemos vendido. Lo bueno es que esta zona es segura. Mientras solo haya un arquero, voy a sacrificar aquí a la posición esta. Vamos por aquí a luchar. Contra las tropas humanas, los de Anubis van muy bien. Vamos. Quedó 2000 ahí. Pero vamos a venir aquí con 5 aldeanos. Vale. Y vamos a dejar este ejército aquí. Si conseguimos que esto caiga, sería increíble. Vamos a reclutar unos pocos mirmidones y a Belerofonte. Con un poco de caballería. Mejoramos la producción de los hoplitas. Un poco todo. Ahora tenemos las cosas estas. Si conseguimos derribar la fortaleza, tenemos un puesto avanzado ahí increíble. Nos falta oro. Vale, no pasa nada. Vosotros los de comida. Pues madera tenemos. Una, dos, tres, cuatro y cinco granjas. Venga, eso funcionamos con el sur. Dispara aquí. Belerofonte, mátale. Tienen muchos de estos idiotas. Por eso solo quiero enviar a Belerofonte. Contra estos idiotas puede de sobra. Y mientras la catapulta sigue haciendo estragos. Vamos a traer otra. Tenemos el oro para el siguiente centro urbano. Y el problema es que por aquí creo que también pueden bajar tropas. Pero bueno, mayoritariamente están viniendo por aquí por el norte. Estamos al límite de población porque perdimos una casa, es verdad. Vamos a reponerla y después vuelves a trabajar ahí. A por el siguiente edificio, huye. No, hay que sacrificar a Belerofonte y traernos a todo el ejército, o al menos a la mitad. Vamos a enviar todo esto para aquí. Y rápido. La producción de oro y madera ahora mismo más o menos es estable. Nos estamos expandiendo hacia aquí. Supongo que el terremoto tarde o temprano les llegará también a estos. Aquí tienen una mina de oro que estos sí que la van a extraer entera. Estamos sacando mirmidones. Vamos a sacar las catapultas, que sean dos. Y vamos a tomar esta plaza. Poner nosotros una fortaleza ahí. Por aquí vamos a poner también una fortaleza nosotros y vamos a empezar a tomar nosotros esta plaza. Son las dos, los dos frentes que vamos a atacar. Vamos a plantar la fortaleza y un poco todos los edificios. Por aquí seguimos mejorando las cosas. Necesitamos oro. Lo bueno es que por ahora podemos mantener el comercio con estos. Vamos a ampliarlo en una más. Van a lanzar una ofensiva. Vale.
Bien, ahí vienen mis catapultas. ¿Esto qué nos daba? Costes de las mejoras de la armería, joder. Cancela. Mirmidones, estrategia contra unidades míticas. Vale, por favor. Ahora esto ya es más barato. Genial. Mucho más barato, mucho más asequible. Vamos a combatirlo. Tiene 50 edificios del tipo fortaleza. Muy bien. Vais a poneros a trabajar oro. Vamos a poner el edificio en el medio. Debería nuestro ejército ser suficiente para enfrentarse a estos idiotas. Y más con el apoyo que tenemos aquí. Avanzamos. Las catapultas que vayan a por el edificio ese. Meteoritos. ¿Contra qué? Vaya. Vale, aquí hay más edificios. Tan pronto caiga esa academia militar. Y yo creo que ha caído. Vamos a por la siguiente. Supongo que habrá muchas más fortalezas. Arcantos, vente por aquí. Lo seguimos conteniendo. Vale, ahí hay un templo. A por esto. Es Arcantos, debería aguantar, pero yo qué sé. No va a ser fácil tomar esta plaza. Lárgate. Vamos a reclutar rápido mirmidones, vamos a reclutar rápido hoplitas, vamos a reclutar rápido jinetes, para lo que nos dieron los recursos. Mátales. Esto sí que no me preocupa. Y aquí tenemos un problema. Vale. Vosotros estabais en la madera, seguid. ¿Quién más? Claro. No sé a dónde van a ir, pero mira, que vayan. ¿Leye? Si tuviera todo el ejército concentrado en un mismo sitio... Pero bueno, vamos a eliminar fortalezas ahora mismo. Nos interesa capturar esto. Nos interesa también traer aldeanos aquí. Quedó oro. Bueno, es lo que gano yo. Daño les hemos hecho. No me cabe duda. Vamos a reclutar en lugar de... ¿Cómo se llama esto? Vamos a reclutar 4 hidras en lugar de poner la segunda abundancia. Porque buena falta nos va a hacer. Vosotros vais a venir aquí, vais a poner este centro urbano y después vais a venir por aquí y vais a poner esto. Hemos reclutado un ejército de emergencia rápido, que ni tan mal. Aquí nos lo tanqueamos fácil, vosotros disparad ahí. Aún mientras nos queden gigantes para defendernos, vamos bien. Ahora aquí tenemos héroes. Nosotros tenemos arcantos. Vale, los de comida. Vais a montar unas granjas. Tecton. Venga, así. 3 granjitas por ahí a trabajar. ¿Cuánto oro traen? No sabemos. No sabemos a dónde van, entonces. Igual vienen a este. Y tenemos una ruta de comercio interna. Vamos a poner esto para ampliar la población. Lo siguiente sería atacar esta posición, pero bueno, creo que esta va a priorizar. Nos han atacado ellos, nos toca devolverles el favor. No hemos perdido a este hombre, que era lo ideal. Es lo último que podemos perder. Sería la tragedia más absoluta. Ayuda. Efectivamente los mandé sin querer a directamente aquí. Venga. Esa fortaleza va a caer pronto, después va la torre. Y aquí estamos aguantando. Vosotros tres, reparadme esto y después seguís a lo vuestro. Pues mira, son 37 en una ruta interna
Y me interesa, ¿eh? Es oro que tenemos ahí generándose de forma pasiva. Me gustaría curar a este hombre. Vale. Hemos ampliado la población con la tecnología esa del centro urbano y ahora la vamos a ampliar un poco más con este otro centro urbano. La fortaleza ha caído. Vamos a por la torre. Y esto nos va a servir como... para explorar toda esta zona. Otra fortaleza que quiero tumbar es esta. No. Vamos a hacer estupideces. Vamos a atacar esta fortaleza. Nuestro ejército es grande y por aquí estamos bastante bien defendidos. Uno de vosotros, deja lo que tengas. Quiero una torre que nos dé visión por aquí. Entre otras muchas cosas, vamos a sacar aldeanos... a producir comida, a producir más madera. Vamos a poner a talar este bosque. O de hecho, este. Vale, aquí perdemos las de perder. Los dos héroes que vengan por aquí. Vamos a perder estas catapultas, una pena. Pero no hay manera. Los traigo por si acaso se les da por atacar a esta posición. Si no es el caso, no tenemos problema. Pero es que esto tiene muy poquito alcance. Hace mucho daño, pero tiene muy poquito alcance. Prefiero las catapultas. El límite de población lo tenemos bastante cerca, pero bueno, tenemos 4 hidras ahora. Para atacar ahí. Vamos a enviar... yo creo que más... vamos a rellenar con hoplitas la población. Y vamos a atacar aquí. A ver qué pasa. Bien. La ruta comercial es estable. Vamos a bajar los tipos de interés un poco más. Vamos a aumentar la resistencia de los edificios. Estos 4 dijimos que iban a ir a madera. Vamos a ponerlos por aquí y a talar. Vale. La torrecita se nos fue al averno. Y atacamos. Vosotros estáis parados. ¿Qué nos interesa más? Quizás oro. ¿Pero dónde? Porque no tenemos más minas. Esta se nos está acabando. Esta ya está acabándose también. Esta tampoco le queda demasiado. Pues vamos a construir edificios. Vamos a poner 2 edificios de cuarteles por aquí. Vamos a poner una zona como medio militarizada. Esto por aquí. Una de estas. Vale, hemos perdido la catapulta. No paran de sacar mierdas de estas. Y obviamente no tenemos capacidad bélica contra eso. Lo bueno es que a la fortaleza le queda poquito. Y si cae tenemos mucho avanzado. Vamos a poner... unos establos por aquí. Unos cuarteles como por aquí. Donde estaba antes la mina. Voy a poner un par de cuarteles. Ayúdale. Venga, que le queda ya poquito. Han construido otra de estas. ¿Quiénes son los 5 que están inactivos? ¿Aquí hay alguien dentro? No. Efectivamente hay alguien dentro. Son estos 5. Por el momento, madera. De hecho, ahí no. Donde estaba la suya. Estaba aquí. Que nos vale para los dos lados. Vale, me han roto otra vez la mierda esta. Pero esta vez sí que está ya casi. Para atrás. No quiero perderos. De hecho, meteos ahí dentro. La torre termina el trabajo. ¿O no? Realmente sí termina el trabajo, pero... venga. Aquí tengo muchos gigantes, pero un ejército pequeño. Tenemos 200. Vamos a poner una de estas tal que... aquí.
6 ahora parados, vale. Vosotros, madera. 4 más parados, vale. Esta zona militar ya está. Me puedo permitir otra herrería. Estéticamente es bonito. Después voy a querer una torre aquí. Y otra aquí. Y otra aquí. Y otra aquí. Y otra... Por el momento esas todas. Bien. Vamos a... No puedo por población. Bueno, pues ha llegado el momento de lanzar el ataque. Allá vamos. Bueno, mira, justo nos lo estaban lanzando y son nosotros. Policemos. No, tengo gigante. Está siendo jodido de tumbar el bicho, Se nos ha acabado el oro también por aquí. Esto. Pues a madera. Que nos han devastado al ejército. No, matadle, matadle. Lo hemos perdido todo, Impresionante. ¿Pero qué hay que enviarles a esta gente? Wow. Bueno, pues vamos a atacar por el otro lado. Atacamos la fortaleza. Vamos a ir con los gigantes, los colosos, con los héroes. Si sacrifico a todo mi ejército, sacrifico a todo mi ejército. Ya reuniremos otro. Esto. Es que no nos queda otro. No podemos enfrentar todo esto. Claro, ahora todos los recursos los tienen concentrados en los edificios que les quedan. Talos. Atrás. Hay que proteger este edificio, este chisme. A luchar ahí, vosotras avanzad. Vamos a refundirlo todo. Tiene centro urbano en esta zona. Obviamente los templos son un problema. Pero tampoco tengo la ubicación de ninguno más que este. El comercio de esta gente es muy bueno. Vamos a potenciar nosotros también el comercio un poco más. Venga, los objetivos están dados. Cabrero Fonte, venga por la hidra. Ahí estamos. Bien. Esto nos da un poquito de línea de exploración. Lúchalo. Tengo demasiados aldeanos. Al menos más o menos nos damos idea de lo que hay ahí. Por aquí, hombre, este ataque deberíamos ser capaces de frenarlo. Con todas las tropas que tenemos. Tenemos aquí al colega. Hemos perdido la torre. A por ellos, ayuda contra el cíclope. Tenemos que avanzar, como sea tenemos que avanzar. Arcantos está en pie. No sé cómo tirar esto contra yo que sé contra quién. El león. Aquí hay otro templo. Vale. Vamos a por el templo este. Hemos encontrado dos. Si les quitamos el acceso a las unidades míticas. Atacad el templo. Venga, que lo rompemos antes de nada. Venga. Estupendo. A ver si hay que morir, se muere.
Zeus te ha otorgado un meteoro. ¡Ojo! Vale, las tropas vienen desde aquí atrás. No parece que estén reponiendo edificios. Vamos a lanzarlo aquí. Defendimos el ejército con fuerza también los edificios, o les hacemos daño al menos. Pensamos que hay una fortaleza. Podríamos haberlo tirado. Bueno, es que aquí no tenía mucho sentido. Vamos a sacar así. Vamos a sacar algo de caballería. Vamos a sacar. Vamos a mejorar los arqueros y a sacar unos cuantos. Belerofonte y Mirmidones. Tengo recursos, lo que no tengo es capacidad de población. Étimos, leye, vulome. Bien, vosotros poneos a rezar, necesito más fervor. De hecho, algún templo adicional mano nos venía. Oh, mira, la maravilla, es verdad. Necesitábamos construir una maravilla. ¿Qué nos decía? Vamos a lucharlo, vosotras contra la torre. Vamos. Vamos a reclutar rápido. Vamos. Este bicho es durísimo. Y ya hemos perdido al hijo de Osiris. Que este ataque, por supuesto, va a tener contra esto. Vamos a por ese edificio. A este lo tienen rodeadísimo. Vamos a por el templo. Seguimos empujando. Para eso estamos reclutando tropas. Seguimos empujando. Les cortamos la ruta comercial aquí. A por ellos. Vamos a enviar refuerzos. Venga, con un segundo templo fuera. La caballería que avance. Necesito explorar. Necesito saber a dónde lleva este camino. Dios nos otorga otro meteoro. No vamos a poder cruzar, me da a mí. Vamos, cabalgad. Echo de menos a Quirón. ¿Destruimos una fortaleza? No. Igual en este templo. Mira, se lo tiramos encima. Toma por culo el templo. Ahí estamos. Igual con esto nos da otro. Otro uso. Ahí está, nos da otro uso. Y es otro templo que cae. 3 de 6. Hostia, nos viene ahí la de Dios. Atrás. Quiero a Belerofonte, quiero más mirmidones. Necesitamos un poco de cada. Necesito arqueros. Necesitamos jinetes. Y ver dónde tirar el siguiente. Esta no es mala zona, pero si no hay templo ahí, perdemos el tiempo. Y aquí si les quitamos el centro urbano, con posibilidad de una fortaleza. Las fortalezas están siendo un problema. Tienen muchas. Vamos a por esta. Aquí hay un templo. Igual es suficiente para que caiga. Necesitamos que caiga un meteorito de ese smash. No, no cae. Vale, no pasa nada. Pero hemos encontrado otro templo y además que tenemos acceso directo a él. Vamos a coger por aquí, vamos a reclutar tropas, aunque sea un poco de infantería, con un par de catapultas por detrás. Prostagma. Kalos. A por ellos. Leye. Vosotros todos. Pues, ¿cómo vemos construir un templo y ponerse a rezar? Porque así puedo poner más de estas. Lo vamos a gestionar así.
Próxese. Vamos a lucharlo con tropas por esta zona. A ver si encontramos aquí al fondo un siguiente templo, estaría bastante bien. Mientras seguimos reclutando. Vamos a hacer otro mix aquí de infantería con arqueros detrás. Y vamos a intentar potenciar más las rutas comerciales. Ya no nos quedan, no tenemos acceso a oro. Arcantos, a luchar. Eso está muy bien. Ah, por el edificio este, que dejen de reclutar ya por aquí. Venga. Aquí hay centro urbano, explorad. Hay que encontrar los templos. Vale, tienen... Es un laberinto. Pero aquí tiene que haber algo. Vale. Hay una reliquia. Armadura de frente de los soldados humanos. Perfecto. Una vez que esta posición caiga, se acabó. Es nuestra. Y nos podemos desentender. Vamos rápido. Arqueros atrás. Nos están lanzando un ataque bastante duro. Vamos rápido. Sí, matad. Obviamente matad a los aldeanos. Si no, no tiráis eso. Aún les quedan edificios para reclutar. Sí, estos dos, los establos. Combatirles. Quiero hidras. Aquí de inmediato. Quiero hidras. Aquí de inmediato. El ejército que tenemos aquí. Las catapultas atrás. Todo lo demás al frente. Nos están entrando hasta la cocina. Vamos, 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 vamos. Hay que aguantarles. Se han quedado sin centro urbano. Deberíamos ganar, pero... Uf. Primero hay que frenar esto. Menos mal que aquí tenemos un ejército bastante grande ya reclutado. Otra hidra al frente. No es que tienen héroes, como Atalanta y demás. Arcantos, retírate. Ahora enviaremos más tropas. Vamos a terminar de limpiar esa zona. Aquí, os quiero a todos ahí. No tengo inactivos ahora mismo. Pues los vamos a desactivar. Vosotros dos conmigo. Tenemos 20.000 de madera. No soy capaz de gastarme tanta. Cambio de planes, volvemos aquí. O no, 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 no. Seguid luchando. Seguid reventándolo todo. Las islas que sigan ganando cabezas. Vamos a por los edificios. Arcantos arriba. Y obviamente hay que seguir reclutando. Hoplitas al frente. Vale, necesitamos más hidras que vengan aquí a luchar. Por aquí más hidras. Nos gastamos todo el fervor si hace falta. Necesitamos arqueros. Necesitamos murmidones. Necesitamos alerofonte, caballería. Todo rapidísimo. Mientras por aquí, quemadlo todo. ¿Qué os parece eliminar los edificios que producen unidades primero? Casi terminaron el centro urbano otra vez. Nos han jodido demasiadas casas y hemos perdido demasiada población. Vosotros, necesito que construyáis casas. Dos por aquí, una por aquí. Ya está, pues venga, esas, por ahora esas, y rápido. Igual tenemos que enviar tropas atrás.
Vamos a coger este grupo y para atrás. Para casa. Belerofonte, por Dios, mata gente. Vamos a reclutar jinetes por aquí. Carga de caballería. Venga, las islas son fuertes, deberían aguantar. Prostagma. Vale, parece que nos hemos comido otra vez ese ejército. Dad la vuelta y acabad el trabajo. Ya estoy cansado de estas gentes. Necesito aldeanos. Vosotros todos, dejad eso. Mira que bien me viene que estéis parados. Lo primero que quiero es aquí una fortaleza. Donde la tenían ellos. Bien. Nos hemos vuelto a defender. Contra todo pronóstico. ¿Quién está inactivo? Vosotros. Vosotros acabad el oro. Quizás uno que se venga conmigo. Y que repare esto. Venga, arrasadlo todo. Después de la fortaleza vamos a poner el centro urbano. Arcantos, ¿dónde estás, colega? ¿Arcantos? Por aquí, ¿no? Aquí estás. Bien, cógete la reliquia y tráetela al sitio este. Bien. Quizás nos interese vender algo de madera. Se desploman los precios, pero es lo que hay. Hemos encontrado aquí otra mina de oro, lo cual está genial. Terminad de arrasarlo todo. Las granjas no hacen falta. Las cogeremos para nosotros. Bien. Bueno, destruidlas. Venga, no, qué narices. Las quiero para mí. Vámonos. Esta zona es nuestra. Para aquí todo Dios. Tenemos ovejas, tenemos, bueno, cabras. Vosotros conmigo vais a montar el centro urbano, que nos va a dar un poquito de población. Después vais a poner las... todo lo que rompieron los otros idiotas. Sois cuatro. Tú vas a empezar a conseguirme todo esto. Vale, se atacan por el otro lado. Y ataque grande además. Vamos a enviar las hidras. Por aquí, vamos a reclutar rápido. Como odio al pavo ese, al polimorfo este. Polifemo. Leye, vulome. Prostagma, esto. Bien. Tú. A la siguiente. Reclamamos la siguiente. Y reclamamos la siguiente. Bien. Por aquí quiero unos establos. Quiero, por si acaso tengo que reclutar rápido, varias galerías de tiro con arco. Aquí y aquí. Y quiero un templo. ¿Dónde está el templo? Aquí. Venga. Eso para ir empezando. Por aquí espero ganar. Con las hidras deberíamos imponernos, digo yo. Vamos a reclutar mirmidones, pero... ¿cuántas hidras tengo? 6. Han matado a todo el mundo. Vuelve aquí. Hemos perdido alguna hidra. Hombre, como para no. Hemos perdido la mayoría de las hidras. Dispara la pava esta. A ver si se muere ya. No, es que contra el héroe este no podemos hacer nada. Nos han destrozado una vez más al ejército. Vale, no pasa nada. Por aquí, reclutamos hoplitas como si los regalaran. Reclutamos caballería como si las regalaran. Y a poder ser lo hacemos rápido. Producimos el oro gracias a toda esta carretilla de gente. Tenemos un ejército aquí. Arcantos al frente aquí. El tema es que mientras tengamos que defendernos en varias zonas, tenemos a nuestro ejército dividido. Y mientras nuestro ejército esté dividido, tenemos problemas. Vamos a explorar. No tengo muchas tropas, pero vamos a intentar explorar.
Por aquí vamos a sacar un par de aldeanos a... Leye, fúlome. A hacer cosas. Pani. Leye. Vamos a ir con Alcantos, matad a toda esa gente. Proseje. Todavía les quedan tres templos en algún sitio. Una vez que podamos solo atacar, bueno, cubrir dos puertas desde aquí abajo o como sea, ya iremos viendo. Guerrero Fonte, avanza. Tienes buena línea de visión. Mal lista. Vale, por aquí podremos tener otro centro urbano. Tiene oro. Sal de ahí. Vamos a poner un centro urbano aquí. Vamos a lucharlo. Vale, por aquí tienen tropas o edificios. Tú no vengas. Quiero. De hecho, de estas no. De esta vez quiero de estas. Porque es para combate de corta distancia. Otro templo. A por el templo. Olvidaos de que el mundo gira. A por el templo. Tú repárame esto. Okay. Nos regalan un meteorito. Y vamos a destruir. Vamos a destruir. Les quedan dos templos. Aquí. Más será que alguno no caiga aquí y destruyamos el de abajo. Esa cayó bien. Y casi. Fortaleza out, templo out. Genial. Vamos a tomar esta posición, eliminar todos estos edificios. Por aquí vamos a lucharlo. Necesitamos este centro urbano, pero bueno, por el momento estamos con esta mini colonia. Podemos reclutar arqueros desde aquí. No quiero que hagas eso. Tampoco quiero que estéis en las granjas, realmente. Conseguid comida de aquí, de las cabras. Vale, nos han vencido. Hay que reclutar de emergencia otra vez. Oplitas como si me los regalaran. Venga. Esta es la idea de estas torres. Para eso las necesitamos. A trabajar. Vosotros todos al frente. Tienen al polimorfo. A por él. Avanzamos. Estas que vengan aquí directamente a quemar esto. Vosotros a lucharlo. Vale, con tres torres de estas tenemos suficiente capacidad bélica, creo yo. Avanzad. Ya tenemos un meteorito más. No sé qué destruir, la verdad. El templo que les queda está aquí. Pues nada, hay que asegurar la destrucción del templo. Se acabaron las unidades míticas. Y además les rompemos un ejército que no nos viene mal. Venga, ahí estamos. El último disparo de Zeus. Y les vamos a romper, yo creo que aquí. Esta fortaleza, ¿cuánta vida le queda? Nada y menos. Vamos a destruir aquí, asegurando de que cae uno por aquí. Un meteorito perdido. Encima además están pasando las tropas. Ahí estamos, otra fortaleza afuera. Venga. La fortaleza nuestra ha aguantado. Vamos a sacar a la tía esta. Por aquí necesitamos más oplitas. Dios, recluto oplitas como si me lo regalaran. Vamos a por la caballería. Por aquí seguimos avanzando, destruyendo cosas. Reclamamos este edificio. Nos va a dar una buena línea de visión. Perfecto. Vamos por atrás. De edificio en edificio y tiro porque me toca. Los templos, que debería tener dos en línea. Hidras, hostia, acabo de reclutar 10 hidras. Qué bestia soy. Vosotros, quiero... una de galería de tiro con arco por aquí. Todo este ejército lo enviamos al frente por aquí, a luchar aquí. Seguimos avanzando y luchando. Solo hay que conseguir sobrevivir a esto. Hay que acabar con la torre ya, que no nos pueda destruir ningún edificio. Vale, este ejército va venciendo. El de arriba también. Estos tres que vengan aquí. No va a ser fácil entrar ahí. Pero bueno, si conseguimos esta posición
Porque estos dos caminos desembocan aquí, en esto. Vamos a combatirlo, la hidra esta es muy dura. Nos está costando, pero vamos a avanzar con más tropas. Vamos a enviar refuerzos. Hemos perdido las tres posiciones. Vamos a reparar esto. Vamos a reclutar mirmidones aquí. Vamos a reclutar espafistas y hoplitas. Vamos a reclutar arqueros. Vale, nuestras hidras. El siguiente ataque va a ir por este flanco, por aquí. Vamos a intentar atacar esta posición central. La hidra ha caído. No espero que este ejército gane. Derrota 10.000 unidades en batalla, ¿no? Y alguna más también. Destruimos todos los templos y hemos recuperado las bóvedas de la abundancia. Bueno, una de ellas todavía no. Pero tenemos tres. Lo cual nos está granjeando bastantes recursos. El problema es que el enemigo también. Aquí hemos perdido. Pero bueno, la posición que les queda es pequeña. Y les va a venir un ataque bastante heavy por este otro lado. ¿Cómo vamos de población? Hemos perdido un cuartel. Vosotros tres, reponedmelo. Malista. Por favor. Bien. Vamos a reclutar algunos arqueros por aquí para sumar a este ejército. Vamos a gastar 150 en este ataque. Estamos en el límite de población. Vale. Pues avanzamos con todo lo que tenemos. Atacamos aquí. Y avanzamos por aquí. Vamos con 10 hidras. Alguna con dos cabezas. Bueno, dos con dos cabezas. Las demás con una. Avanzamos. Vale, nos estaban atacando justo. Y tenía que venir el pavo este. Dios, qué pesadito es. A ver si lo zumbamos rápido. Vosotros. Bueno, si nos están atacando por ahí, quiere decir que nos están defendiéndose por aquí. Así que esto les va a doler. Reparadme esto. Aquí en cambio vamos a palmar. Vamos a ver si conseguimos el edificio este. Y aquí nos comemos a todo esto. Hacemos que las hidras consigan cabezas a base de liquidar idiotas. Vamos. ¿A algún lado han ido? Eso hay que tenerlo claro. Venga, menos mal que tenemos a Belerofonte. Que si no le vamos a pasar mal. Venga, eliminad eso, vamos a atacar esta posición. Que todas las tropas nos vengan ya de arriba. Vamos a atacar nosotros esa posición. Matad por aquí. Quemad esto mientras ganamos tiempo. Avanzamos por el centro urbano. Vamos a por ellos. Unos pocos quizá por el edificio militar. Que dejen de reclutar ya, que me están tocando mucho la moral. Por aquí hemos fracasado, el ataque ha fracasado. Vamos a reclutar rapidísimo tropas. Vamos con lo que nos queda, mirmidones. Y que sea lo que tenga que ser. En principio deberíamos ser capaces de ganar. Pero lo importante es ganar esta batalla aquí. Aquí tenemos acceso a oro. Mierda. Y encima vienen con el policía. Matadlos ya, que hay que avanzar. Este ataque lo vamos a ganar. Esas dos hidras que se queden ahí destruyendo. Y vamos a enviar el ataque aquí a defendernos. Rápido. Por aquí hay algo. Ahora veremos el qué. Destruid esto, destruid esto. Entreteneos. Estas tropas vamos a recogerlas y enviarlas aquí. Esa fortaleza cae. Pero nuestras tropas deberían llegar a tiempo con Arcantos al frente. Carlos.
Εισβολή. Alcántara va a morir, pero no me importa. No sé si he perdido casas. Porque centros urbanos no hemos perdido. Sí, hemos perdido casas. Hemos perdido 3 casas. Vale, pues una de vosotras. Tú no. Tú. Construye una casa por aquí, otra por aquí. Estas están seguras, más o menos. Venga. Dios, ¿dónde está el pavo este por aquí vivo? Es que este mata hidras como si me la regalara. Lo bueno es que tenemos a Belerofonte. También tenemos la fuente esta. Ya están pariendo otro ejército. No me preocupa, los ejércitos pequeños. Estatua de Poseidón, 20.000 de vida. Bueno, pues ahí nos va a costar un poquito más entrar, por lo que sea. Pero necesitamos esas casas operativas. Quiero un par de aldeanos, porque vamos a poner estos centros urbanos. Bien. Vamos a avanzar hasta aquí. Ahí es donde vamos a luchar. Donde vamos a reunir todas las tropas. Étimos. Orzos. Orzos. Porque o vienen por aquí o vienen por el otro lado. Vamos a poner varias fortalezas en esa zona. Vamos a poner los centros urbanos. Aquí. Ampliamos la población con ellos también. Ahí. La fortaleza. Aquí. Tecton. Aquí. Y por el momento ser dos. Vamos con todo. Vosotros vais a empezar ya por este centro urbano. Por aquí también hay un caminito. Venga. Que sois muchísimos, hombre. Aguantadlo ahí. No quiero atacar porque no quiero que se active el bicho este. Pero cuando tengamos las catapultas, vamos a tumbar estas fortalezas. Y por lo pronto tenemos un ejército muy grande. Con Arcantos al frente. Venga. Empezamos a poner esos... Aquí tenemos oro. Podríamos empezar a extraer oro. Vamos a hacerlo. De hecho, qué narices. Tecton. Aquí. Si consiguiéramos 400, pongo otra. Vamos a enviar estas tropas al frente. Todo Dios en defensiva hasta que estén las fortalezas en pie. Otro ejército aquí, genial. Este vamos a enviarlo por el caminito este a ver a dónde conduce. Y tenía 2 jinetes... No, vale, pues nada. ¿Dónde yo juraría que recluté 2 jinetes, pero da igual. Este grupito vamos a enviarlo por este camino del norte. A ver a dónde nos lleva. Si es una reliquia, es oro, es un cacharro de la abundancia, son colosos. Es una de la abundancia. Ole. Si este es otro de la abundancia, contra los colosos no van a poder, pero bueno. Pegan muy fuerte. Reutiliza eso primero. Venga. Son recursos extra para nosotros. Avanzad. Contra las torres. Os veo capaces, ¿eh? Vale. Esto está entero. Vosotras a trabajar en la primera fortaleza. Ojo, aquí hay reliquia. ¿Qué nos da esta? Deja la velocidad de los héroes. No está mal. Venís para aquí, Arcantos, a por la reliquia. Y después te la traes a este templo. Que este tiene una, este tiene otra. Así tenemos 3. Yo no he encontrado más rutas. Pero este ejército lo vamos a enviar aquí. Bien, con esto ampliamos la población un poquito más. Un par de estos. Tan pronto esté este, reclutamos a Belerofonte. Tenemos ejércitos grandes. Mira, sí que había reclutado 2 jinetes. Orzos. Vamos. Bien,
también Arcantos. Señores, Étimos. A por Estoy ellos. Lene. Vosotras salid ahí. No quiero perder la fortaleza, la perdemos, la perdemos, la perdemos. No pasa nada. Construir la de aquí abajo, que es más segura ahora mismo. Kalos. Lo quiero muerto. Genial. Necesitamos más mano de obra. Vosotros dos. Aquí, después ya mando a los cuatro a oro y ya está, no nos complicamos. Pero ahora mismo necesitamos aquí unas catapultas, unas balistas, unas cosillas. ¿Quién está inactivo? A trabajar. Todavía no hemos avanzado en la Edad Mítica y no hemos construido la maravilla. En la Edad Mítica sí que hemos avanzado. ¿Dónde la podemos construir? Realmente. Es una maravilla gigante. Me gusta aquí. O aquí. Tecton. A por la maravilla. Vosotros cuatro, en cambio, primero la fortaleza esta. Tecton. Y después la maravilla. A ver qué nos da Zeus. Porque esa es otra, hemos hecho mucho, pero sin maravillas. Vamos a poner otra abundancia. Veamos. Pues... aquí me gusta. Tengo ya 6. La siguiente cuesta 600. Bueno, pues a empezar a ahorrar. Ahora están acorralados, solo pueden venir por un sitio. Vamos a tirarles las fortalezas. Que dejen de reclutar cositas, las mierdas esas que... Vale, viene ejército por este lado. A luchar. Los aldeanos, a poder ser, no lucháis. Alguien que mate al Polifemo, por favor. Todos los arqueros. Ah, por él. Focus. Tú aquí. Bien, vamos a poner también alguna torre que nos amplíe la potencia de fuego. A por la torre. Bueno, por la fortaleza. Hemos perdido alguna hidra. Seguid trabajando. Seguimos disparando ahí. Arqueros, disparad. Sois muchos contra uno, por mucha ventaja que tenga de tipo. Vosotros dos, no sé ni qué estabais haciendo, pero os quiero aquí construyendo la maravilla. Arcantos. Aquí. Al frente, por favor. ¿Qué hacéis? Aunque nos interese quitarle los recursos y haremos ese ataque, ahora mismo no es una prioridad. Vamos a por estas torres y después la fortaleza que les queda en pie, que la están usando también para reclutar. Parece que el siguiente ataque va a venir por este lado. Vamos ya a prepararnos. Los aldeanos, salid hacia atrás. Quiero un templo por esta zona. Por aquí. De hecho, no solo un templo, sino que quiero toda una línea militar. Vamos a construir varios edificios militares. ¿Esto cuánto tarda? La de Cristo y un poco más. Leye. Aquí nos puede matar. Gracias. Ahí. Esta solo es una salva y está en está fuera. Son 16 de vida que le quedan. Vale, después de esto voy a querer unos establos tal que aquí. Un cuartel tal que aquí. Bueno, pues nada. Aquí voy a querer esto. Pero aún así voy a querer el cuartel igualmente. Vamos a poner el cuartel pues por aquí. Y la de tiro con arco. Ah,
Ahí no. Tecton. Vamos a poner dos de tiro con arco. Ahí en ese bosque, ese mini bosquecito. Vale, ¿por qué atacáis? ¿Por qué atacáis? Pudiendo luchar todos juntos. Claro, así nos morimos. Así es la manera de morirse. Vamos a reclutar mirmidones. Van a poder ser muchos. Por aquí vamos a reclutar colosos y los vamos a mejorar. Que no lo mismo. ¿Qué coño hacéis? ¿Y se, no se me van y pueden arrasar? La madre que los parió. Y ya nos han devastado al ejército. Tan grande que era. Vamos a reclutar rápido hoplitas. Con 35 hacemos el apaño. Normal que tenemos al Bredofonte. Vamos a enviar al coloso a luchar. Otra cosa no, pero duros son un rato. Ah, por los arqueros. Venga, matadlos. Aún no les toca atacar. Atrás. Por aquí, quiero, aparte de eso, quiero dos catapultas y otras dos. Vale, se ha quedado pillado con el edificio este. Cojonudo. Es justo lo que necesitaba. La producción de oro es buena, pero podría ser mejor. Más carretas de estas. Vamos a enviar algún jinete al frente. Vale. Llegan las tropas. Vamos a sacar algún papista de estos. Ispaspista, o como se llame. Quiero que vosotros os pongáis a oro. Ya vienen. Ah, por ellos. Arcante, luchar. Ah, por el mongolo. ¿Dónde está el bicho? Es bastante grande, disparando. Bien. Realmente los aldeanos trabajan, pero vamos, como si no trabajaran. Aún así vamos a enviar un par de jinetes a explorar toda esta zona a ver qué hay. Madre mía, la que tiene aquí montada. Vale, pues no vamos a ir por ahí. Fuego. Vamos a lanzar un ataque. Por aquí. Vamos a intentar fundir todo este flanco. Y las tropas que van llegando nuevas van por el otro flanco. Vamos a luchar. Con todo. Por aquí quiero arqueros para reponer. Quiero más hoplitas. Quiero soldados. Quiero caballería. La catapulta que vaya por el siguiente edificio. Tenemos muchas tropas. Lo que no podemos ir es hacia el centro. Hay que luchar en el flanco. Aún no estamos listos para enfrentarnos al bicho ese. Vale. Tampoco tenemos tantas tropas, pero... Atacad ahí, atacad aquí. Vamos con todo. Siguiente. Avanzad. Destruidlo todo. Este ataque ya es contundente. No cabe la menor duda. Preparaos en este flanco por si viene un ataque. Vale, les mola el rollito de bajar por aquí. Las catapultas sí que se queden por aquí. Vamos a destruir todo este flanco. Nah, vienen a luchar. Vale, vale, vale. Bien. Se quedaron ahí como medio pillados. Seguimos destruyendo edificios. Ahora ya bajan. Solo hay que tanquearlos y aguantar. Vamos a sacar a Belerofonte y a varios mirmidones.
Vale, de este lado hemos destruido absolutamente todo. Pues vamos a aparecerles por la espalda y apoyamos con los supervivientes. Mientras estos pues siguen entretenidos ahí destruyendo esas casas que quedan. Ah, cayó por fin. Es duro, ¿eh? El único problema realmente con cada ejército que nos envía es el héroe. Y por algún motivo que les apetece reconstruir las torres. Vale, vosotros conmigo. Ahora destruid el proyecto. Venga. Ya están reclutando ahí otra vez, no importa. Vamos con todo esto por este flanco aquí. A ver qué encontramos. Estas tropas ya pueden quedarse por aquí porque vendrá otro ataque. Y mientras seguimos reclutando, vosotros, se acabó el oro ahí, no pasa nada, aquí hay más. A trabajar. A ver qué somos capaces de encontrar. Matad a toda esta gente. ¿Quién está? Ah, ya lo reclutaron. Madre mía. Claro, bueno, claro. Les quitamos las fortalezas, pero todavía lo pueden reclutar del centro urbano. Adelante, es vuestro momento. Atacad ahí. La ruta comercial se acabó. Pues anda que no podíamos haber aprovechado. Oh, oh, se ha activado el coloso. Corred. Menos mal. Queda la vuelta. No, no vamos a por él. No vamos a por él. Oh, oh, oh. Disparar. A por él. A por este sí. Destruye el santuario. Bien. Ahora sí que ya no tienen con qué reclutar. ¡Dios! El guarrinazo que le acaba de meter 300 de ataque. Este bicho va a ser difícil de tumbar. Quemar las granjas. A entreteneros. Haced algo. Muchas granjas que quemar. No, dejad de sacrificaros a vosotros mismos. Lo vamos a intentar matar con arqueros. Venga. Destruidlo todo. Así me gusta. Los colosos, las estatuas, santuarios y demás. Le vamos haciendo entrenada. Ah, se regenera. Pues... ah, vale, bueno, claro. Igual necesitamos la maravilla para que deje de regenerarse el bicho. Vale, está bien saberlo. Para atrás. Para atrás con todo. Hala, no sé qué he hecho. ¿Cómo vamos con la maravilla? ¡Oh, Dios! Un babo el 14%. Pues nada. Vale, tenemos a Gargarensis aquí y no hay mucho que podamos hacer ahora mismo, hasta que la maravilla esté terminada. Pues, vosotros tres dejad lo que estáis haciendo. A la maravilla. ¿Dónde? Ah, mira, aquí hay soldados. Al norte. ¿Dónde hay? Aquí hay otro soldado. Para el norte. ¿Dónde hay aldeanos? Etimi. Seguir rezando. ¿Dónde más? Eso, que sigan trabajando. Estos de madera, que me dan un poco más igual. Por eso que tenemos casi 40.000. A la maravilla. ¿Dónde hay más? Venga. Vamos a quitar a dos, que vayan a la maravilla. Y del otro templo quizás también podamos quitar a otros dos. O mira, dejamos a dos y quitamos a cuatro. Y a la maravilla. A este bicho no lo vamos a tumbar. O lo nerfea Zeus o no lo tumbamos. Así que vamos a destinar más recursos a la maravilla. A ver si conseguimos que suba un poco más rápido. Porque nos quedan 1400 segundos y eso es un tiempo así como un poquito largo. Podemos entretener a las catapultas, pero vamos.
Porque hagan algo. Y si me la rompe, pues me la rompió y me da absolutamente igual. Hasta aquí en principio no debería llegar. ¿O sí? Bueno, así se entretienen. Seguimos produciendo recursos. Esto ha sido un descubrimiento, un poco tarde, no lo voy a negar, pero un gran descubrimiento, lo del poder comerciar. Yo pensé que tenía que comerciar con un centro urbano, pero... ¡ojo! Si os digo que vayáis aquí, ¿a dónde vais a hacer la ruta ahora? Mira, todos, es ahí. A ver a dónde van. Supongo que ahora irán al centro este, que es el que está más lejano. Porque de vez en cuando se retira, que si no, lo conseguían, ¿eh? Aquí no queda nadie. Mira qué fuente más bonita. De la Atlántida. Ah, mira, pues van a este. Ni tan mal. A ver cuánto llevan. Pero todavía queda alguna. Aquí llevan 37, que está muy bien. En este de aquí atrás. De saberlo no hubiera empezado comerciando con los egipcios, sino conmigo mismo directamente. Y aquí llevan 39, pero la diferencia tampoco es tanta. Todo se ha dicho. Ah, esto no es el porcentaje. Es la armadura. Vale, vale, vale. Bueno, 600 segundos son 10... 10 minutos. ¡Qué barbaridad! Hay que mandar más mano de obra. Vosotras. A trabajar. Los granjeros. A trabajar. Todo el mundo deja lo que está haciendo y a trabajar en la maravilla. Vamos. Bien. Parece que es bastante oro, ¿eh? Así a lo tonto. Tú repara esto y después vas a la maravilla. Así ya nos queda. Ya va bajando bastante rápido cada vez que mandamos un aldeano. Las catapultas siguen entretenidas. Después le enviaremos todo esto de frente y a ver qué pasa. 400 segundos. Cada aldeano son unos 20 segundos menos. ¿Cuántos hay en total ahora mismo? 26. Va a llegar un 27. Bueno. Anda, mira, aquí había más arqueros. Ah, mira, aquí también tengo más aldeanos. Bueno, esto está muy lejos. Entre que llegan y no llegan, se acaba la jugada. Lo que sí que voy a hacer, ya que estamos, vais a venir por aquí. Vais a venir hasta aquí. Y me vais a poner un centro urbano. ¿Por qué no? Venga, 300 segundos más. Ay, parad ya, me estáis estresando. Nuestro jinete atrapado, el pobre. Va por dentro del edificio. No. Ah, que son murallitas. Ah, pues no, no, no. Te quedas por dentro por idiota. Podríamos sacarlo, visto el percal. Pero no. ¿Esto cuánto va a tardar? 60 segundos. O sea que tenemos el centro urbano antes que la maravilla, sí. Bastante antes, además. Nos quedaron súper bonitas las mini ciudades que montamos. La original. La egipcia. Esta quedó un poco más cutre, pero bueno, quedó bien también. Está un poco en llamas. ¿Por qué negarlo? Esta quedó súper bien. Y nos vino súper bien que lo pusieran los... ¿cómo se llama esto? Los nórdicos, antes de que fueran destruidos. ¿Hay alguna tecnología que no tengamos? Yo creo que no. Que yo creo que debemos tener todos... ¡Oh! No tengo a esta mujer. 4 de población ocupa la colega. No me cachis. Ah, tenemos todo, tenemos todo. 10 segunditos más para terminar el asentamiento. Prosegue. Y después volvéis aquí a trabajar. Metalefs. En el oro, pero abajo. Pues al final sí que había mar. No había acceso a él, pero había mar.
Se ahorraron tener que crear todo este cacho de escenario. Anda, claro, que ahora puedo reclutar más tropas. Aquí no estábamos reclutando, ¿no? No. Solo aquí arriba. Prostagma. Bueno, pues son algunos soldados más. Leye Vulon Pani. ¿Cómo vamos con el... aquí el Abraham Lincoln de Zeus? 170 segundos, esto es lentísimo. También es verdad que empezamos tardísimo, pero claro, con esos ataques constantes tampoco es que tuviéramos muchas opciones. Vamos a lanzar la curación. Leye. Cura a todos. No, no cura a todos, pero bueno, nos dejó a todo Dios bastante entero. Y tenemos a 100 soldados. Quedan 2 minutos para la conclusión. Ahí va todo el carretillo de burros. ¿Hay algún edificio que tenga algo en cola de producción? Este no, este sí. Hostia, 12. Quita, quita. Aquí quitamos todo, vale. Perfecto. Yo creo que hemos explorado todo bien. El enemigo ya es historia, no les queda nada. No sé cuántos recursos podían tener, pero demasiados para mi gusto. Y ahora es... paciencia. Minuto y medio más y tendremos la maravilla. ¿Cuántas de estas tengo en total? 9 en la ruta de abajo. Y 8 en la de arriba. Bueno, en realidad son 9 y 8 abajo, pero... 17. Y 17 por unos 30... vamos a redondear a 30. Bueno, le podríamos redondear a 40, que es más fácil. No sé, es mucho. Mucho oro por viajes, que al final recursos tenemos. Pero tenemos a punta pala de ellos. Venga, señores, por favor. No me di cuenta que tenía cola de producción porque mi objetivo era con el centro urbano nuevo poner aldeanos. Aldeanos y a Belerofonte, pero no me percaté de que estaban esos en cola de producción. También nos queda siempre la de enviar soldados al matadero, porque aquí Poseidón fijo que nos lo agradece, casi se entretiene. Tenemos 103 soldados. ¡Buah! Que los habíamos escondido. Me olvidé de estos dos. A mí ya me parecía raro. Claro, que son 100 más este. Aquí está Arcantos, que está inactivo. Completa una maravilla. Recibe esta bendición y evita que Cronos vuelva a caminar sobre la tierra. Usa el poder divino de bendición de Zeus con Arcantos. Arcantos, ¿dónde estás? Prostagma. A ver, venid todos aquí abajo que si no, no veo. Mal está. Eres este, ¿no? Leyo. Aquí estás. Arcantos, conmigo. Esto. Pues igual nos habría venido bien transformar a Arcantos en un semidios así, en plan guapísimo. Inútilmente, Cronos pronto será libre y Zeus se convertirá en su esclavo. Trata de avanzar hacia la puerta del templo mientras la bendición de Zeus sigue activa. Déjame la estatua andante a mí. Esto. Vale, toda tuya, es lo que queda, colega. Derrota la estatua viviente de Poseidón que protege a Gargarensis. ¡Hola! ¡Qué mochas mete! ¡Tus ataques no sirven de nada! ¡No, que va! ¡Jolín, que no! Al final no vamos a necesitar a las tropas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos están enviando refuerzos! ¡Señores, a la batalla! ¡Kalos, isvolí! ¡Ayuda a Zarcantos en su batalla! Nos han abaratado también el bronce. Coño, que están enviando de todo. ¡A la carga! ¡Bronce para todos! Aquí luchamos en igualdad de condiciones. Va a caer la estatua de Poseidón.
La victoria es nuestra. Completa la campaña Caída del Tridente. Hemos llegado hasta el final de esta aventura. La verdad es que ha sido una pasada de campaña. Cuando la empecé no me imaginé que me iba a gustar tanto. Tanto la campaña como el título en general. Lo he disfrutado muchísimo. Tengo ganas ya de más. Aún así vamos a tomarnos un descanso de este título antes de seguir con el resto de campañas. Nos quedan por ahora dos. Este, El Regalo de Oro, y La Nueva Atlántida. Pero eso vendrá en el futuro. Por ahora yo me voy a ir despidiendo, no sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima aventura.